Mientras tanto, Candide, quien ha llegado a París merced a una feliz coincidencia, experimenta el estupor de reconocer, tras la misteriosa belleza, a su puro, prístino, transparente, inocente, a su único amor, Cunegunda. Este conmovedor reencuentro se ve interrumpido por una vieja dama. La vieja dama les anuncia la llegada primero del judío y luego del cardenal. Candide los apuñala a ambos por descuido y los mata. El cardenal es sepultado en una gran catedral. Y el cuerpo del judío es arrojado al desagüe más cercano. Candide, Cunegunda y la vieja dama huyen rumbo a Cádiz, llevándose con ellos todas las joyas de Cunegunda. La vieja dama les cuenta toda la historia de su vida. Pretende ser la hija de un pope polaco. Pope, del ruso pop.
sacerdote de la Iglesia Ortodoxa griega. Fue violada por un capitán de piratas, sobrevivió a varias revueltas raciales en África, a años de esclavitud y a un sitio durante el cual una de sus nalgas fue rebanada y cocinada con fines de supervivencia. Voltaire tenía cierta obsesión con las nalgas, por lo que... ¡Pero! Mientras está narrando esta fascinante historia, son asaltados. La vieja dama les ofrece cantar. Es una buena idea para cuando está uno en esa situación. Mientras disfrutan de su velada española y evocar en particular su nacimiento en Rovno, Gubernia. Los críticos no han hallado mención alguna de Rovno, Gubernia en el texto de Voltaire. En este punto, en este instante, en este momento donde vamos, durante la presentación pública de esta versión final de Candide en diciembre de 1989 en el Barbican Center de Londres, el compositor, quien dirigía su obra por primera vez, interrumpió su ejecución y declaró desde el podio. ¿Ya tengo mi luz de Bernstein? Ah. Ok. Confieso que yo lo inventé. El verso es mío y mi padre fue quien nació en Rovno, Gubernia, en algún lugar del sur de Rusia, en Ucrania. Para ser del todo sincero, no podía dar con una palabra que rimara, en inglés o en español, con Rovno, Gubernia. Y no por no haberla buscado con afán, hasta que una noche muy tarde me permití despertar a mi mujer, Felicia, que dormía desde hacía ya varias horas. Siendo chilena Felicia, le diremos entonces Felicia. Siendo chilena y por lo tanto hispanohablante, me sugirió lo siguiente. Pues bien, Rovno, Gubernia, me dijo, me muero, me sale una hernia. Se trata, seguramente, a un modismo que alude a los límites del hartazgo usado en América. Y acaso hasta en Cádiz. Sea como fuere, era una rima soberbia. De hecho, todos los versos en español del siguiente número son de Felicia. Que Dios la bendiga. Oh, yeah.
Se han de estar preguntando qué va a suceder ahora. Y si no, de todos modos yo les digo. Pues bien, perseguido por la policía francesa a causa de los asesinatos cometidos en París, Candide acepta ir a pelear al lado de los jesuitas a América del Sur. Siempre y cuando Cunegunda y la vieja dama puedan efectuar gratuitamente la travesía en el mismo barco. De este modo, los tres parten rumbo al nuevo mundo. Yeah.